usar una frase que se hizo muy popular y que me gusta pronunciarlo en este momento. Has recorrido un largo camino, muchacho. Pero hay algo que no me gusta y es el tiempo de verbo. Prefiero vas recorriendo un largo camino, muchacho. Hoy tu trayecto pasa por la Escuela de Actividades Culturales y por esta sala que llevará tu nombre. Mañana Dios dirá, porque este cachito caminador tiene cuerda para rato. Cuando tan amablemente Gustavo me invitó para que dijera estas palabras, puse una única condición: que la placa que identificara la sala con el nombre de mi amigo no fuera de bronce ni de mármol. Por Dios, bronce y mármol me suenan a honra funeraria. Cacho lo tenemos con nosotros, vivito y coleando, palpable, saludable y abrazable. Por favor, Gustavo. Que la placa sea de madera, material vivo, si lo hay, noble, si lo hay. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para agradecerle que me haya hecho recordar que la única prepotencia aceptable es la del trabajo? Esa prepotencia que hoy permite y justifica que esta sala lleve tu nombre. Le robo a un poeta la frase final. Siempre conviene traer un poeta, tenerlo ahí a mano, pues. Y si es francés, con más razón, ¿viste? Paul Éluard dice, festejo lo esencial, festejo tu presencia. Thank you.
yo a usar tu amor. A todas ellas de agradecimiento a este feliz momento que me está sucediendo junto a ustedes. Todo esto me parece bastante merecido, es decir, no lo digo con falsa humildad, sino realmente lo siento y me conmueve porque no esperaba que hubiese tanta gente y tantos amigos que se han llegado de lejos. Soy realmente un agradecido de Dios por haberme permitido ver realizado todas estas concreciones. No a todo el mundo le pasa lo mismo. Agradezco infinitamente a la dirección de la escuela, a todo su equipo que ha trabajado empeñosamente en hacer este acto tan cariñoso, que vuelvo a repetir, casi que me parece inmerecido, pero que bueno, también reconozco que es un mimo quizás a la humana vanidad que tenemos todos. Y bueno, nuevamente, gracias y hasta todos.